Y en esas batallas va a haber necesidad de transformaciones, porque van a haber confrontaciones por géneros, por especies, por rangos. Por ejemplo, usted recuerda cuando se describe las de grandes batallas de Israel. Reyes peleaban con reyes y los soldados con otros soldados. Y sobre todo en la batalla de David Goliat, usted ve que no se enfrentaron los filisteos con Goliat. No se enfrentó David con los filisteos, sino con Goliat. O sea, David con Goliat, filisteos o israelitas con filisteos. O sea, con confrontación por rangos. Entonces, por eso es que están esas jerarquías y esas transformaciones finales, porque van a haber enfrentamientos de ángeles, enfrentamientos de humanos, enfrentamientos de superhumanos. Van a haber muchas cosas sorpresivas. Por eso tenemos que ser transformados totalmente. No va a haber una herencia, y eso estábamos leyendo por ahí en un aporte de una revista. No estamos disfrutando del reino ya. Anticipos tenemos. Por ejemplo, hablábamos del área espiritual tomada primero, para que el ámbito espiritual sea el primero en invadir. Por eso no estamos invadiendo tronos ahora. Estamos invadiendo corazones con el Espíritu. Entonces el Espíritu quiere ocupar primero el área. ¿En dónde se van a pelear las grandes batallas? Porque al fin y al cabo son batallas espirituales. No son asunto de ganar terrenos, de ganar tronos, de ninguna manera, como los hombres, que solo tratan de ganar tronos, aunque sea sobre montañas de cadáveres. Nosotros vamos a tener unas batallas tan descomunales, hermano, pero descomunales, que así como estamos, seríamos aplastados totalmente, liquidados, si no fuera que Dios va a actuar por su gente. Entonces va a ser a los Davides para que haya Goliats, va a ser a los generales para pelear con generales. Muchas gracias, hermano. Gracias. Pero debemos darnos a esos rangos, porque así como va a ser la batalla, así va a ser el premio. Así como va a ser la refriega, así va a ser la victoria. Batallas pequeñas, pequeñas victorias. Batallas grandes, grandes victorias. Pero nota usted en la confrontación, que es figurativa, de David y Goliat. La gran batalla de David y Goliat, al fin y al cabo, no fue nacionalismo. No fue tampoco guerra de carne a carne. Si nosotros miramos y sondeamos la figura, usted va a ver que la batalla, al fin y al cabo, de David con Goliat fue por una mujer. Entonces, el Señor va a venir a pelear las grandes batallas porque va a ganar su premio, que es su mical. Entonces, usted sabe que David era un hombre en pleno sentido de la palabra, era un mozo bien parecido, armonioso, y hermoso en todo el sentido de la palabra. Y cuando él supo que la hija del rey era el premio, le pegó más duro a la onda, hermano. Entonces nosotros vemos que el Señor Jesucristo viene a pelear las batallas por su esposa. A él no le importarían los elogios, aunque los Saúles se ponen celosos cuando sus miles Saúl y sus 10,000 David, ¿verdad? Quiere decir que sí va a haber aureola de victorias, pero al fin y al cabo uno no lo hace por eso, sino por algo más, por algo mucho más alto. ¿Quién describe el amor en la tierra, hermano? Ni siquiera el de la tierra podemos describir. ¿Qué es? Es un sentimiento tan fuerte, por ejemplo, no es descripción, que deja todo otra cosa por eso. Deja papá y mamá, que toda la vida lo han tenido, y lo dejan por un transeúnte que pasó por ahí, pero pero con amor. Todo el amor, y allá se quedó la viejita, ya se quedó el viejo.
y deja todo. Y a lo mejor le va a ir mal, pero en este caso no le va. Pero deja todo. O sea que el amor, por mucho que lo querramos describir, el amor eros, ya no digamos filial y el árabe, por mucho que querramos describir, no podemos. Por ejemplo, la electricidad misma, ¿no? ¿Qué es la electricidad? Pues una vibración, no lo estamos describiendo, es más que eso. Pues luz, pues no lo estamos describiendo porque también da calor. Pues calor, pues no lo estamos describiendo porque también da luz. No hay una descripción que lo complete, pues. Que lo complete. Entonces, lo único que sabemos es que hay una fuerza que empuja un motor, que camina, es electricidad. Pero también enciende un foco, que no camina. Me trato de explicar. O da calor en vez de luz, pero es la misma electricidad. Entonces, ¿qué es electricidad? Una vibración, pues sí, pero no lo podemos explicar. Bueno, ahora pasen usted al terreno del amor, el amor eros, el amor filial y el ágape. Por eso nosotros ahora pensamos, ¿y mi familia irá a estar allá? ¿Y mi mujer? Si la quiere, pues. Porque si no, va a decir usted, pues mejor si no está, como me dijo no sé quién. Me dijo, peor si vamos a tener eterno el hogar. En cambio, otros me han dicho, ay, mi mujer, y ahí yo la voy a buscar. Miren, ya se ve la diferencia. Bueno, el caso es que entonces van a haber confrontaciones por escalas. Por escalas. Por ejemplo, ya dije algo, pero vamos a verlo más tangiblemente. Dios tiene guerreros. Ángeles guerreros. Él tiene ángeles notificadores. Y los ángeles notificadores no tienen espadas, no tienen algo que blandir en la mano. Solo tienen rollos. Pero Gabriel, por eso Gabriel es el ángel del Espíritu Santo. Notificador, anunciador, avisador. Pero no pelea. Pero Miguel es guerrero, ese no le interesan los rollos. A ese le interesan las macanas ahí. Las espadas de luz. Yo recuerdo cuando mi hija, la Blanquish, le digo yo, tuvo la visión, el Señor me había ordenado a las 4 de la mañana, horas muy habituales conmigo, pero me había ordenado que rociara, que tomara autoridad sobre las habitaciones de mis hijos. Y entonces yo me levanté a esa hora y empecé a reprender que si me hubiera visto alguien, aún mi señora que se quedó dormidita, si me hubiera visto, diría que estaba yo loco, ¿verdad? A esas horas, pues 4 de la mañana, yo ahí, ¿qué tal si me toman una foto mis enemigos? Pero a mí me ordenaron hacerlo. Y lo hice. ¿Y qué pasó, hermano? Había peligros. Había algo mucho más de lo que yo me imaginaba. Pero lo que pasó fue que a los días, mi hija, estando en su habitación, vio a los ángeles de despiértalo. Y vio a los ángeles y dice que se diferenciaban muy bien con sus espadines, no tenían espadas grandes, sino espadines como que eran angelitos. Ella es muy menudita, mi hija, bien, bien menudita. Entonces, a la menudencia de ella eran los ángeles. Creo que se hubiera asustado si hubiera visto un angelote, ¿verdad? Bueno, pero el caso es que los describe ella también como guerreros. Y hay otra experiencia paralela que notó que los ángeles, unos ángeles eran bronceados, como que dijéramos con señales en el rostro, pues de dureza. Y en cambio otros eran casi, casi femeninos, sus rostros. Y le dijeron, estos ángeles son los que pelean, los bronceados. Y esos otros así finitos, bien delicados, son los ángeles que no pelean, solo notifican. Solo por hablar de jerarquías. Pero a mí me llamó la atención, en esa vez de la experiencia de mi hija, que yo había estado librando batallas. Yo soy humano, como usted sabe, ¿verdad?
como se nota. No soy angélico. Entonces, pero los ángeles ya estaban pendientes. Y cuando mi hijo Otto oyó ruidos, a saber qué ruidos, yo no los oí. Me había ido a reprender, como le estoy contando, y ya me había ido después a descansar. Y ya oyó ruidos y se levantó, y porque ladró el perro que tenemos en casa, el Pelus. Tanto que mi hijo dice que se lo quiere llevar en el arrebatamiento. Entonces salió el perrito a ladrar, pero ladrar neciamente, ¿verdad? Y ya mi hija estaba viendo a los ángeles ahí, en la puerta de la habitación. Y dice que se platicaban los ángeles y no entendía nada a ella, porque hablaban en idioma angelical seguramente. Y se platicaban y ella no sabía qué estaban diciendo, pero los veía bien y se platicaban así y la miraban. Y le dije, ¿no te dio miedo, mija? No, dice, se sentía como agradable. Pero en eso, como ella quería saber qué decían, ¿verdad? Entonces, de repente les estaba entendiendo, pero con su mente. Entonces le empezaron a hablar de mente a mente. Dice que vio bien cuando le decía, ¿y por qué tienen miedo si estamos nosotros aquí? Decía un ángel al otro, ¿verdad? Ya habíamos rociado la sangre, ya habíamos aplicado. Ahora entiendo a Job, ¿verdad? Que oraba cada vez que había banquete con sus hijos, por si estaban pecando, estaba cubriéndolos. Bueno. El perro salió ladrando y Otto salió detrás del perro y pasó en el corredorcito que está en la segunda planta de la casa. Y él pasó casi encima de los ángeles y no los notó, por supuesto. Y los ángeles dice que se secreteaban, ya mi hija entendía lo que estaban diciendo. Fue una experiencia larga, ¿no? Y entonces dice que le decían uno al otro, ¿y Otto por qué se levanta? Hasta los nombres le saben a uno, ¿no? ¿Y por qué se levanta Otto si para eso nos mandaron aquí? Esas son las batallas, hermano. Y usted nota que en Israel, el pueblo de Dios, aún con sus defectos y todo lo que usted ya sabe que tenían, las batallas las ganaban antes de pelearlas o las perdían. Tira una flecha, ahí está el enemigo, decía Eliseo. O Eliseo la tiró, no sé cómo la guardó. Ahí estaba ganada la batalla. Y otro día haciendo arreglos para ir a la batalla, trámites nada más, hermano. Ya estaba ganada. O sea que las batallas nuestras no se ganan cuando están tronando los cañones y cuando están tronando los espadines, sino que se ganan en los actos de fe. Porque entonces se moviliza el cielo. Así como lo oye, aunque usted no lo pueda creer. Ni yo lo pueda creer. Pero ya ve que yo lo he vivido. Esa experiencia que le estoy contando era para que yo viera que había ángeles pendientes. Y se hicieron visibles. Y no a mí, a mi hija. Bueno. Porque estas batallas, la batalla del que se aproxima es de seres humanos. La batalla que se aproxima es de los anticristos, no el anticristo, los anticristos con los cristos. ¿Qué son los cristos? Los ungidos. ¿Qué son los anticristos? Los ungidos de Satanás que van a servir al anticristo. Entonces van a haber batallas de anticristos con cristos. Por eso va a manifestar a sus cristos. El Cristo de la gloria va a manifestar a sus cristos. Entonces va, yo quiero que usted piense un momentito en el capítulo 12 de Apocalipsis. Las batallas se empezaron arriba, no en la tierra, aunque la tierra está controlada por supuesto por el Señor. Pero note usted que las primeras batallas fueron expulsando del cielo a ángeles caídos, ángeles rebeldes y todo eso, pero se quedaron en los cielos desde hace saber cuánto tiempo. Están copando los cielos y ocupándolos. No dejan pasar, están peleando saber qué batalla. Nosotros no nos damos cuenta. Solo cuando el Señor permite esos privilegios de ver algo del pedacito que nos toca ver. Entonces, esas grandes batallas que se están dando arriba están preparando otra batalla, hermano.
la batalla del Armagedón, que se va a dar en Jerusalén. Por eso hay que estar pendientes de las noticias de Jerusalén, porque la paz de Jerusalén es la paz del mundo, y la guerra de Jerusalén es la guerra del mundo. El día que vea usted arder Jerusalén, esto se acaba, el incendio va a empezar ahí y va a cobrar todo el mundo. Por eso yo estoy ahora pendiente, que me desconecto de las noticias, siempre me gusta estar al día de qué pasó con Rusia, qué pasó con Yeltsin, qué pasó, gente ya de la tierra, ¿no? ¿Qué pasó con los enemigos de Yeltsin en el Congreso ruso? ¿Qué diría usted? ¿Y eso qué importa, verdad? Mejor qué pasó en el Congreso de Washington y allá con nosotros, mejor qué pasó en el Congreso de allá con nosotros. Que ni Congreso parece, pero de todo modo. Pero ¿qué pasa en Jerusalén? Sí es tremendo, hermano. Porque dice la Biblia, orden, hermano. Orad por la paz de Jerusalén. Porque la paz de Jerusalén es la paz de las calles de Washington. La paz de Jerusalén es la paz de las calles de Guatemala. El día que arda allá, arderán todo el mundo. En esta recta final, porque han habido invasiones de Jerusalén que no han tenido la trascendencia de la Jerusalén que viene ahora, la última, que va a ser hollada. Bueno, yo no quiero enredar todo el asunto, quisiera decirles todo de una vez, ¿verdad? Pero no se puede. Entonces va, el Señor está alineando ahora mismo sus guerreros. Usted sabe que en el capítulo 19 de Apocalipsis, el Señor baja con ejércitos celestes. No, eso no es la novia, aunque llevan lino. Esas son alburas de rangos. Pero vienen ejércitos a pelear batallas, no en la tierra, porque un angelito barrería con toda la tierra. Viene a pelear batallas con seres mucho más elevados que los humanos. Por ejemplo, la batalla del capítulo 12 de Miguel con Satanás en los aires, encima de nosotros. ¿A quién se invita? Hay cañonazos por ahí cerca, por acá, uno se asusta, pero no se asusta de los cañonazos de aquí arriba porque no los oye. Pero estos son más tremendos. Ahorita mismo, sobre nuestras cabezas, hermano, están dilucidándose grandes batallas. Los personajes de la tierra, los presidentes, los reyes de la tierra, creen que ellos están dilucidando los problemas. Pero ¿qué si hay potestades del lado positivo y del lado negativo alrededor de ellos? Y están tratando de dominar encima para dominar al que esté en medio. Acuérdense del capítulo, los capítulos de Daniel, donde habla del rey de Persia y del rey de Grecia y que están peleando. Todo eso no tendríamos tiempo de hablar, pero es algo fabuloso, más que una novela de esas de Spielberg, de esas cosas de cine. Pero yo quisiera que usted me permitiera que concentráramos la atención en los guerreros. Guerreros celestes, primero. Y después los guerreros terrestres. Usted sabe que va a marcar el Señor antes que empiece la tribulación. Va a marcar con su marca exclusiva, la marca de Dios, a los invulnerables. 144.000, que es número cabalístico, no número aritmético. Entonces va a tener una horda, una concentración de guerreros invulnerables que los va a lanzar a la tierra, porque ellos van a pelear aquí, son humanos. Pero antes se sucedieron las batallas de Miguel. O sea, estoy tratando de narrar el capítulo 12 de Apocalipsis. Usted primero ve las señales de la mujer que baja y del hijo varón y las estrellas y la luna y el sol, todo eso tiene sus símbolos, sus simbolismos. Pero yo quiero llegar nada más al punto donde los guerreros se distribuyen en los aires, son ángeles, dicen los ángeles de Miguel. O sea, ángeles guerreros, porque Miguel es guerrero, él viene a pelear, hermano, a porrear. Ahora, es interesante que nosotros veamos que no son las batallas que van a haber abajo, porque las batallas que van a haber abajo van a haber muertos en cantidades de inundar de sangre la tierra. Eso yo lo vi en el éxtasis de Apocalipsis. Yo lo vi. No me lo contaron. Yo lo vi. Yo vi cómo estaba,
cómo estaba esa gran batalla del Armagedón y cómo el anticristo ya había formado en la tierra, pisoteaba a sus adoradores y los destruía como quien machuca cucarachas con unas pezuñas enormes. Pues esa batalla va a ser la de aquí, pero yo le quiero hablar la previa, la que se está ya, yo creo que ya está en camino, que es Miguel con sus ángeles, capítulo 12 de Apocalipsis, y Satanás con sus ángeles caídos. Entonces, acuérdense que Miguel peleó el cuerpo de Moisés antes. Le arrancó el cuerpo de Moisés a Satanás, pero no peleó con Satanás. Ni siquiera se atrevió a reprenderlo. Mejor que te reprenda el jefe, dijo. Porque parece que era súbdito de Luzbel antes. Bueno, entonces Miguel se va a enfrentar encima de nosotros, sin que nuestros ojos lo vean, pero que va a repercutir con lo que sigue abajo en la tierra. Se va a enfrentar con Satán. Y los ángeles de Miguel van a pelear con los ángeles caídos. Pero ellos no se mueren. Parece que los ángeles son un número fijo. Y van a caer sobre la tierra derrotados, los ángeles caídos. Otra caída más. Y los van a batir, hermano. Si quiere hacer un poco de imaginación, se van de espada a espada. ¡Wow! 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 Volando pedazos de ángeles del otro lado. La victoria va a ser total, dice, de los ángeles de Miguel. Pero note usted que no los matan a los otros, sino que los tiran sobre la tierra, vencidos, pero furiosos, heridos, como animales, como fieras, lastimadas, más peligrosas todavía. Y por eso dice que cuando ven que empiezan a caer los ángeles de Satán sobre la tierra, y eso es inminente, ya está próximo. El mundo está loco, pero ya se puede imaginar cómo va a ser loco y endemoniado. Y al estar cayendo los ángeles sobre la tierra, concretizándose en monstruos, nahuales, los que dice el Apocalipsis, aves aborrecibles, especies de murciélagos enormes, que no son nada más que concretizaciones de espíritus. Pero aparte de eso, van a caer literalmente los ángeles corpóreos, vencidos, pero furiosos, haciendo estragos en la tierra. Por eso dice una voz allá: ¡ay de los que moran en la tierra! En otras palabras, se los va a llevar el diablo con todo lo que tiene. Que yo no le deseo a nadie que se quede a esos días, hermano. Por eso insistimos: escapa, elévate. No vas a vivir esos días inminentes ya. No queda mucho tiempo. Y cuando esas batallas se diluciden en los aires, las batallas angélicas, por eso estoy tratando de decir ángeles con ángeles, hombres con hombres, tales con tales, monstruos con monstruos. Entonces hay estirpes que van a bajar a pelear. Y por ahí se hacen como especie de alegorías anecdóticas. La mitología, por ejemplo, griega y romana y todo eso, no son nada más que revelaciones de mundos que sí están existiendo. Y que van a dar esos campanazos, hermano. Por eso hay una figura por ahí en un cuadro famoso, en donde está Jorge, creo que se llama, con un dragón. Venciendo al dragón Jorge, ¿verdad? Un humano venciendo a un monstruo. Pues eso no aparece mucho en nuestras Biblias, pero otras religiones lo despiertan porque tienen otras fuentes. Pero por ejemplo, usted lee en el libro de Daniel, la parte deuterocanónica, y usted ve esas mismas cosas. Usted ve a Daniel peleando con dragones. Yo no sé por qué suprimieron eso, tal vez porque no está a nivel inspiracional, pero no quiere decir que no esté a nivel de verdad, porque esas escenas se van a prefigurar. Ahora imagínese usted cuando invada el mundo enloquecido por los inicios del Armagedón, las grandes batallas de hombres con hombres, fieras humanas. Pero que caigan los incitadores de arriba, que son los verdaderos provocadores de los de abajo, y se peleen entre ellos encima de los hombres, que no van a respetar hombres, mujeres ni niños, ni ancianos.
Esto va a ser un pandemonio, hermano. La gran tribulación es mucho más espantosa de lo que nosotros nos podamos imaginar. Pero vamos a llegar al punto este. Entonces el Señor, al ver el final, empieza a mandar a sus Elías. Aparte están los Eliseos invulnerables abajo, que se quedaron, no subieron. Los marcaron. Pero aparte hay otros del pueblo de Dios que no los marcaron en esa hecatombe. No les pusieron marca. Entonces el diablo los va a querer marcar en los días de la tribulación. Lo único que va a respetar el diablo, pues si es que te respeta, lo obligan a respetar, es ver si tiene la marca de Dios. Y si tiene la marca de Dios, no lo toca. Le tiene miedo. Pero el que no tiene la marca de Dios, vámonos de una vez. Va a ser una matanza horrible. Por eso en los capítulos 10 y 11 de Apocalipsis, usted ve que mandan a Juan. Juan va a estar muy activo en esos días, va a volver a profetizar, va a estar vivo. El Juan que el Señor dijo, ¿y qué si yo quiero que este quede vivo hasta que yo venga? Ahí hay otro misterio que no vamos a destapar ahora. Pero dice, mira Juan, mire Juan, cubre el templo. Fíjese bien, porque va a haber una matanza, va a haber un desquite tremendo, hermano, no quiero que se vuelva pesadilla esto, pero va a ser algo horrible. Y entonces dice, cubre el templo. Y le dan una vara que mida, ¿no? Pero hay un detallito que no lo vemos mucho. Dice, y mide cuenta a los adoradores y cúbrelos. Porque todo lo más lo voy a dar a que lo destrocen y lo hagan pedazos. No midas el patio exterior. No lo midas, no lo cubras. Ese va a ser el último sitio de la ciudad santa, hermano. Hasta entonces se va a implantar el reino. Estábamos leyendo por ahí en esa revista que hay, bueno, eso lo sabemos, hay gente ahora, y esa es una de las corrientes con las cuales usted tiene que pelear, teológicas. Ahí en Guatemala están cogiendo fuerza. De que el reino ya está y usted lo puede usar ya. Y usted puede ser rey ya en la tierra. Ya para usted es el reino ese. Aunque Cristo no venga, no importa, usted ya es rey. ¿Cómo va a hacer eso? ¿A cuenta de qué, hermano? Si el reino todavía está en manos, es decir, presentado espiritualmente, en manos de carne y sangre, entonces no puede ser el reino a disfrutar, porque carne y sangre no heredan. Está la herencia ahí potencial, pero usted no puede hacer uso de la herencia con carne y sangre, así como estamos, porque sería sentarse en tronos humanos sin que venga el rey, sería adelantarnos al rey. Ojalá que me esté explicando, hermano. Pero cuando el rey venga, y va a venir el rey a tomar posesión de su herencia, y como nosotros somos coherederos con él, solo nos anticipa muestras para saber, o para que nosotros sepamos que él está vivo. Pero él no nos está dando el reino total, porque es herencia de él y no de nosotros. Es coherencia de nosotros. O sea que hasta que Él la tome, nos la comparte. Aleluya. Hay por ahí una doctrinita, hermano, que habla de prosperidad material primero que cualquiera otra. Y hay una doctrinita por ahí de millonarios que no la pueden ir a predicar allá en Latinoamérica porque allá hay miseria en vez de millonarios. Pero ellos están en medio de sus millones predicando que esa es la bendición. Tener un anillo de diamantes, de saber cuántos kilos, es la bendición. Más bendición el que más diamantes tenga. Ese es absurdo, o sea, anatema eso, ¿no? Porque ellos quieren disfrutar del reino ya, con carne y sangre, y por eso se están embarrando, y están desbarrando. Muchos de ellos, campeones de eso, se están desdiciendo ya. Tuve en mis manos una revista, claro, no puedo decir el nombre, no debo decir el nombre,
de uno de ellos que pregonaba todo eso, y ahora dice él, y ahí está la fotografía en la revista donde está diciéndolo delante de su iglesia, y dice, pues un espíritu inmundo me acometía y yo realmente estoy predicando mal, me arrepiento de esto, me desdigo de lo otro. Se le vació la iglesia, ¿no? Aunque como siempre hay seguidores, hasta para ir detrás del diablo regresaron la mayoría. Pero ¿qué estaba él diciendo? Yo desdigo, yo no creo ya en eso, en la prosperidad material antes que la espiritual. Se está haciendo para atrás, pero se está haciendo aún más atrás, diciendo esto. Aún los poderes que yo he tenido, confieso y reconozco que soplo y tiro ropa por impulso de un espíritu humano. ¿Y qué de la gente que les ha caído la ropa encima y que se van de espaldas y dan tres tumbos? Yo no estoy en contra de las caídas. Allá en nuestra iglesia hemos tenido hasta 500 gentes botadas al mismo tiempo. Pero no es para hacer énfasis en que eso es la meta, ese es un medio. Y muchas aparentes escenas de esas son imitaciones. Ya ve este personaje que es bien elevado, mundial, visto en el mundo entero, con televisión. Está diciendo que un espíritu malo lo hacía hacer eso. ¿Qué confianza va a tener la gente ahora que con ir a que la boten ahí, hermano? Yo he tenido miembros de la iglesia que fueron desde allá de mi tierra, fueron a que los botaran. Y cuando los botaron, pensaban, ¡ay, caí! Y están peor. Mejor no hubieran caído. ¿Me estoy explicando, no? Bueno, entonces vienen de arriba abajo las batallas. Ya empezaron las batallas del cielo hace mucho tiempo. Derribaron a ese señor sin corona, lo tiraron para abajo. Se quedó atragantado en los cielos. Lo van a desalojar a media tribulación. Capítulo 12, otra vez de Apocalipsis, lo van a bajar de los cielos a la tierra, y el, como es usurpador de la tierra, va a hacer destrozos en el planeta usurpado, y el Señor no baja, hermano, va a bajar después de eso, va a bajar a venir, viene nuestro David arriba, y está el Goliat haciendo estragos aquí, gritando, a ver quién se enfrenta conmigo. Todos estos israelitas miedosos y los falsos ungidos o los ungidos degradados ahí metidos en las trincheras temblando como Saúl. Pero va a venir nuestro David. Démosle un aplauso. Aleluya. Y nos está preparando a nosotros para los enfrentamientos según nuestra categoría. Él es campeón. Y si estuviéramos detrás del campeón ya en la revelación total, no tendríamos problema. El problema es que nos manifiesta según nos dejemos. Y así son las batallas. ¿Se acuerda usted que el Señor saca a Israel de Egipto? Pero era gente, claro, Moisés estaba preparado. Y ni tanto, porque le tuvieron que ir instruyendo, ¿no? Pero el pueblo estaba menos preparado. Entonces no lo enfrenta con los ejércitos enemigos. Mejor lo hace rodear 40 años mientras se prepara. Eso es lo que está pasando ahora. Nos están preparando. Ya el reino lo quieren tomar solo por imaginación. Y nos están preparando y vuelta a nosotros. Cuando estemos listos, porque las batallas ya se vendrán de inmediato, vamos a ser dioses con minúsculas. Él va a manifestar a sus hijos, porque si no se los traga el diablo. Y entonces vamos a desafiar al enemigo. Pero el enemigo va a estar haciendo pedazo la tierra. ¡Ay de los que moran en la tierra! ¡Ay de los que se han quedado a morar, a tener sus intereses acá! Y dichosos aquellos que moran en los cielos. Ha habido una transportación o una preparación sobrenatural para enfrentar esas tremendas batallas.
Pero quiero que terminar estas escenas que no nos podríamos prolongar mucho, sin que veamos en el capítulo 66 de Isaías que hay dos tandas finales. Y usted tiene que saber ahora de cuál de esas tandas es. Usted tiene que saberlo, hermano, si es del 7 o del 8. 66, 7 de Isaías y 8. Y no es casualidad que sea 7 y 8. Porque hay generación de 7 y generación de 8. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Buscamos Isaías 66. O lo busca usted porque yo no lo he hallado aquí. Isaías 66, 7. Entonces usted ve que en esa porción, que se me esconde a mí siempre que la busque, como dicen los hermanos, cuando estoy buscándola, así me dicen, está en el Antiguo Testamento, hermano. Entonces, note usted que Isaías 66 nos marca en el verso 7 una agrupación, porque es una agrupación de hijos que lo llama el Hijo, en singular. Pero es una agrupación que está como metida en el Hijo, como que el Hijo fuera una forma que envuelve todo eso, y entonces le llama el Hijo. Pero hay otra conformación en el capítulo 66, 8, que es el resto de los hermanos de ese varón, que le llama hijos de Sión. Entonces yo quiero que usted olvide todo lo demás de las batallas, todo eso solo era para prepararle el punto este. Ahora fíjese usted bien, esa mujer que es el pueblo salvable de Dios, todo el pueblo salvable, trae dos tipos de hijos. El uno que le llama el varón, y los otros que le llama los hijos, o sea, el resto de la simiente. Y usted lo ve en el mismo capítulo 12 de Apocalipsis, esto mismo de 66 de Isaías, lo ve usted en el 12:5. Aquí lo ve en el 66:7. Ojalá que me esté explicando. Entonces, usted lee Apocalipsis 12:5, es un varón que se va, un hijo varón que se va, el niño, que un dragón se lo quiere devorar. O sea, el nacimiento de algo que el dragón, el diablo, para decirlo con nombre completo, lo quiere tragar, lo quiere destruir. Siempre ha tenido fobia contra el varón. Desde que era cuerpo físico, el varón es Cristo en el cuerpo físico, cuando nació. No me quiero meter en el problema del nacimiento, cómo nació, porque hay mucha luz ahora ahí sobre eso, pero miremos cómo nace el varón místico. Usted ve que nace sin parto. Aleluya. Lea 66:7. ¿Cómo dice? Ah, léalo bien claro, bien fuerte. Un hijo, pero somos bastantes. Pero se le llama el Hijo, un hijo. Porque es el Hijo místico, que es paralelo con el Jesús humano, primogénito y unigénito. Lo que le pasó al físico le va a pasar al místico. ¿Qué le pasó al físico? Se fue para Dios y su trono. Y el diablo no lo pudo coger y no lo quiso matar de chiquito. No se abalanzó en los odios de Herodes.
Y al que dijo que lo iba a ir a adorar, esa es la religión ecuménica. Quiere ir a adorar, a devorar quiere. Y entonces se va sobre el hijo varón. Y fíjese bien, hermano, fíjese bien, cómo van a aparecer ahí los Abeles. Los Abeles son los hijos inocentes, pero que mueren por Dios. Vamos a ver. Se lanza Herodes, tipo del diablo, del anticristo. Se lanza contra el varón, cuando estaba físico. Y como no lo logra coger con sus garras asquerosas, coge inocentes y los mata. Así va a ser al final. Ahí va a estar el varón en medio y el diablo se va a tirar contra el varón. Y no lo va a poder coger porque se va antes de ser dado a luz con parto. Se le escapa. Usted saque conclusiones. ¿Cómo sería el nacimiento de Cristo? Pero miremos el del cuerpo místico. El del hijo varón místico. No nació por la vía natural. Antes que estuviera de parto. Y hay dos sentencias de Dios sobre la mujer en figura. Problema con los embarazos y problema con los partos. Son dos cosas. Entonces, tanto el hijo varón que se fue como los que se quedaron en el vientre de la mujer del capítulo 12 de Apocalipsis, vamos a padecer los dolores del embarazo de la madre. Usted sabe que si los niños tuvieran esa memoria ancestral evidente, al nacer dirían que sufrieron mucho adentro del vientre de la madre. Y luego, usted sabe la gran revolución que hubo entre Jacob y Esaú en el vientre. Ahí hay batallas que nosotros no sabemos, ni nos acordamos. Batallas tremendas, en donde los fluidos de Dios y los impulsos del enemigo están batallando. Eso no es nada más así. Y a veces da vuelta la noción del asunto y lo que Dios había puesto en orden adentro lo pone en desorden el enemigo. Dios pone, por ejemplo, que nazca Jacob, primogénito, y se hace la gran batalla y no sé qué pasó allá y sale el otro primero. Parece que le ganaron la batalla ahí a Dios, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios cuando ya salieron? Ajá, te robaste la primogenitura. Así que el que se robó la primogenitura fue Esaú, no fue Jacob. Porque cuando salieron los dos a la vida, Dios dijo, ¿quién es el primogénito aquí? Yo, dijo Esaú. Jacob, tú eres. Porque yo ordené que tú fueras. Y viene Jacob y hace no sé qué trucos pensando que Dios no le iba a ayudar, ¿verdad? Y por eso lo castigó Dios también, porque hizo trucos. Dios no respalda los trucos. Pero el primogénito era el que él dijo, ¿no? Es que Jacob me robó la primogenitura. Tú te la robaste a Jacob. Así a Jacob. Esaú, tú te la robaste a Jacob. Ahora devuélvesela. O sea que por muchas vueltas que dé la gente, de todos modos va a parar en lo que Dios dice. Damos un aplauso al Señor. Y note usted que los tres estratos de batallas, cielos, tierra, suceden en el hombre. Antes de nacer tuviste batallas, o mejor dicho, antes de ser concebido en carne. Concebido en carne, tuviste batallas en el vientre. Y al nacer, tuviste batallas. Se tienen que cumplir los tres planos genéticos. Por eso, ahí, esto ya es mamut con... Ya no es ni siquiera bistec, es mamut con faisán dorado encima. Porque cuesta captar eso. Y uno cree que las cosas se lucían en la calle, en un arreglo, en un pacto. Viene tabulado todo arriba. Por eso es necesario que nosotros nos dejemos reprogramar.
para poder servir a Dios en la plenitud de su servicio. No es nada más de subirse a un púlpito, no es nada más, ya tengo una iglesia, ya no es nada más, ya abrí una mi tienda de diezmos, no es nada más. No. Es mejor no meterse. Fíjese, hermano, ¿cómo será esto? Que ni Cristo osó tomar un lugar que el Padre no le diera. Ay, los hombres andan vivo a la flor tirando, haciendo chinche la plata, porque los colocaron en un lugar estratégico de banca terrenal. Eso es terrible. Ojalá que nosotros en este retiro que vamos terminando nos concienticemos de que lo más grande que podemos conseguir aquí en la tierra es el tener el temor de Dios. Mire, cristianos hay por montones, pregunte usted a cualquiera allá en nuestros países, cuando uno dice, ¿y usted es cristiano y qué cree, que soy animal? ¿Qué creen, que ser cristiano es ya tener mente, ¿verdad? O algo así, que solo los brutos no la tienen? Pero eso no es, hermano. Yo lo he visto en muchas esferas de gobierno, inclusive en nuestros países. Hay un montón de cristianos, se va a componer la cosa. ¡Oh, qué lindo, se va a arreglar todo! Y hay un montón de cristianos en la cúpula de gobierno, pero ¿cuántos hay con temor de Dios? Y resultan haciendo peores cosas los cristianos arriba que los mismos inconversos. Así de crudo, hermano. Y resultan derribando reyes. Por eso yo no creo en el asalto de tronos ahora, entre otras razones. Resultan cristianos que empezaron en el espíritu. Óigalo bien, en el espíritu, a mí me consta. Y terminan degradados en la pura carne, porque la corrupción del santo es la peor de las corrupciones. Se puede corromper uno más con manto de piedad, hermano. Yo he conocido personajes, he estado a la par de ellos, que me han ofrecido el oro y el moro para que yo sea igual que ellos. Y a uno de ellos le tuve que decir, en su propio despacho, cuando él me invitó a que hiciera lo mismo, y sabiendo que había empezado en el espíritu, pero cuando se vio arriba, hermano, yo le tuve que decir, ¿cómo usted deja esto por lo otro? Es que quiero que se divulgue el evangelio. Mentiras. Mentiras, porque después estaba corrupto en la pura carne. Y retándome, invitándome a que le diera el púlpito de la iglesia. Y lo tendrá todo, hombre. Lo tengo todo allá, le dije. Pero oiga, luego que le envió Dios a su Natán, y en este caso yo fui el Natán, se destruyó todo para él. Y ahora gime porque yo le hable siquiera, aunque sea por teléfono. No porque yo sea un gran personaje. Al contrario, en Guatemala pues me tiraron hacia a la borda, que hay que mira yo cómo saliera. Había salido bien, gracias a Dios. Eso me recuerda, hermano, cuando la tradición, que yo fui uno de los primeros profesionales ungidos y en una forma tremenda, como a veces lo he contado. Entonces los líderes que eran compañeros míos en la tradición, tradicionales igual que yo, a mí me asustaba que ellos fueran así, pero me indujeron a ser tradicional por un tiempo. Me ofrecían todo lo que yo quería, pero que no hablara de las lenguas, que no hablara de ese Pentecostés. Y yo les decía, pero si para eso me lo pidieron, el Pentecostés, ¿para qué hable del Pentecostés? Pero si te van a cerrar las puertas, pues se me abrirán otras, les decía. Pero es que te podemos nosotros detener en el camino, tenemos influencia. Y entonces yo me aislaba, hermano, me aislaba en eso. Me enclaustraba y decía yo, Señor, no estaré yo equivocado. Todos andan libremente y yo aquí metido.
Entonces sacaba la cabeza como las tortugas, de ahí, pum, pum, me daban en la cabeza, la volvía a meter. Y si la metía, decían que era un aislado. Y si la sacaba, decían, ahora sí quiere de nosotros. Una vez llegó un evangelista internacional famoso, muy amigo mío antes. Entonces me mandó a invitar y a invitar que llegara yo al estadio. Y estaban todos los pastores con él, yo no quería aparecer. Y llegó en los días en que la tortuga se había metido entre. Pero como me invitaba y sabía que era un hombre de Dios, yo llegué, hermano. Llegué la primera noche que estaba ahí. Pues todos los pastores mancomunados ahí en fila uno detrás de otro. Me dijeron como que le hubieran aprendido el canto, ¿no? Ahora sí viene, ¿verdad? Sí lo queríamos ver. Yo solo, mire, entonces dije yo, no, yo me regreso, yo no quiero nada con esta gente. Pero miren los conflictos cuando uno quiere ser fiel al llamado que le han hecho. Eso tiene que venir de arriba, hermano. Uno humanamente no lo puede hacer. Uno no es capaz ni siquiera de dejar sus bienes. Yo no fui capaz. Tuvo el Señor que intervenir para que yo los dejara. Tuvo el Señor que bajar, hermano, de muchas maneras, inclusive lo vi, para decirme que dejara eso. Y luego me puso en mi mente, digo por las batallas espirituales que son las más grandes, puso en mi mente, bueno, ¿te decides o no? Y por el otro lado, Satanás, pero no es pecado trabajar, no es pecado acumular. Mira la hormiga, ¿no dice la Biblia, pues? Que la hormiga junta en el verano para el invierno. Ah, de veras, decía yo, no es pecado predicar. ¿O qué digo predicar? Trabajar. El Señor tuvo que bajar con manifestaciones. Para que yo cambiara esa idea. ¿Saben por qué se lo digo? Porque yo no soy un héroe, ni usted lo puede ser en su propia fuerza. O Dios interviene y nosotros nos dejamos, o no vamos a poder. No haga cuenta de sus decisiones, hermano. Ah, que me lo voy a proponer. Mira que es un tormento tal que yo no se lo recomiendo a nadie. Las batallas que tenemos que ganar son las batallas de David. Y cuando usted oye de David, ah, ya va a hablar de Goliat. No, hermano. Ni siquiera de los leones ni de los osos que acometían a David. Sino la primera batalla que tuvo que ganar David fue con David. Lo despreciaban sus hermanos, lo tenían por bastardo, lo ignoraba su padre. Amargado, en vez de amargarse, cantaba salmo. Y Dios lo sacó de eso. Aleluya. Cuando salía, y que son las batallas que usted debe librar ahora, olvídese de todas las otras, la suya, que tiene que librar ahora, quizá antes de salir de aquí, gánela en el Señor. Aleluya. Porque si no va a ser una piltrafa humana. A la vuelta de un tiempo lo vamos a ver a la vera del camino, malherido y resentido. Lo he visto por montones. Y a veces yo me he preguntado, Señor, ¿y por qué no estoy resentido yo? ¿Por qué no me ha acontecido eso? Porque en el momento de más debilidad es que somos fuertes. Yo no estoy viniendo a presumir de ser el campeón invicto, hermano. Nunca he perdido una batalla, ni usted me lo creería. Ni yo sería tan tonto para intentar decir semejante cosa. Yo le vengo a presentar aquí un derrotado que se ha dejado vestir. No tiene ni que hacer esfuerzo, hermano. Mire que el pródigo lo único que pudo hacer no menear el pie cuando estaban zafando los pedazos de zapatos que traía. Solo poner el pie, ¡cuac! Le quitaron las. Y el que estaba quitando el zapato estaba así. ¡Pah! ¿Y qué le pusieron? Cualquier zapatito que estaba por ahí destartalado en la casa. No, dijo el padre, ahora búsquenle el mejor calzado de la casa.
Después andaba ese hijo, ya no quiero hablar tanto del pródigo, después ya andaba ese hijo hasta mostrando los zapatos. El hermano dijo, pero ni yo que no he salido de la casa y que no he fallado, he tenido calzado como ese. Y ese calzado abundaba en la casa, pero como a él no le importaba ni usaba nada de la casa, el otro. Déjame decirte, estoy terminando. 66:7. Tú tienes que ser hijo, no del parto. Si quieres ser del hijo varón, que se va escapado de las garras del diablo, que se va para el trono de Dios, combine usted 66:7 con 12:5 de Apocalipsis. Porque después tiene que combinar 66:8 con el 12:17 de Apocalipsis. Y va a ver que es lo mismo. Va a ver que unos hijos se van a quedar en los dolores de parto, que son los terribles para el feto y para la madre, para el niño. Pero otros no van a padecer los dolores del parto, porque no hubo parto. Solo los dolores que estamos padeciendo ahora, que son los dolores del embarazo, de la madre. Todos somos hijos de dolores de embarazo. Pero si no hubiera habido parto, usted sabe, hermano, aunque sea de noticia, pero las cesáreas de las madres. Está la madre con los dolores del embarazo. Y se ve el cirujano que tiene que hacer cesárea. Viene la anestesia y se acabó el problema, ¿no? Para la madre. Y cuando el niño viene a nacer y la madre viene a despertar, ya está, ya son dos en vez de uno. ¿Y si este? Porque no sintió nada. Pero pregúntele a la de parto. Va a decir, ¿y este cómo no salía luego? Así de crudo, hermano. Ahora, póngalo en el plano místico. Yo voy a terminar con eso. Y usted váyase con esa idea. Usted no va a salir de esa madre, sino de cualquiera de las dos formas. O sin parto. Para ser arrebatado. O con parto. Para quedarse a sufrir los problemas del capítulo 12:17 de Apocalipsis. No le dé vueltas a ese asunto, hermano. Si usted quiere hacerme el favor de creerme, crea. Yo vi el Apocalipsis. Y lo más tremendo para mí no es haberlo visto. Ver cómo compagina con la palabra. Usted sabe, hermano, que, o si no lo sabe, lo va a saber ahora, que allá me dieron todas las citas de lo que vi. A mí no se me quedan las citas. Y cuando regresé de allá arriba, apunté como dos hojas de citas, como que me las hubieran estado dictando. Y cuando yo comparé lo que había visto con las citas, compaginaban todas. Inclusive la pregunta grande que hice. Señor, estaba confundido por los superteólogos de la tierra. Señor, nos vamos nosotros antes de la tribulación. Y eso pareciera que fuera tradicional lo que estoy diciendo, pero no. Nos vamos a ir antes ciertos y determinados personajes. Pero la iglesia como entidad, no, ojalá no se vaya a ir de espalda, se va a creer que lo estoy confundiendo. La iglesia como entidad pasará la gran tribulación, con la excepción de los del hijo varón, que escaparán antes, porque usted sabe que en una barca llegó Cristo, todos serán sus discípulos. Y llegó el Señor a sacar uno.
llevó al otro lado, caminando sobre el mar. Uno. ¿Y los demás? ¿Acaso no eran discípulos de él? ¿Acaso no iban a llegar al otro lado? Sí, pero en la barca. Y en la tormenta. Entonces uno los va a sacar de la tormenta, los va a poner a caminar como él, por los aires, por las olas, encima de las olas. No todos van a ser Pedros, ni todos van a ser el resto. Ni todos se van, ni todos se quedan. Eso fue lo que me dijeron a mí y lo he visto. Ahora bien, solo averigüe por qué fue a sacar a Pedro. Él no fue a la barca y dijo, a ver, ¿a quién saco? A ver, véngase Pedro. No, léalo bien. Pedro fue el que pidió. Si tú eres, haz que yo haga lo que tú haces. Aleluya. Se aventuró, hermano. Todos los demás estaban callados, mecidos por la tormenta. Y se sentían a lo menos seguros en el barco. Y a Pedro le dicen, ven, no lo va a traer cargado, hermano. Haz que yo camine sobre el mar. ¡Ven! ¡Qué fe la de Pedro! Solo la de él, hermano. Se bajó. Podía ser su última bajada. Si no hubiera habido fe. Y aún así, hermano, el Señor lo prueba. Si yo con solo ver lo que se baja, lo cuido para gratificarlo de qué tremenda fe. Pero el Señor quería que se bajara con esa feita que tenía, fe chiquita, que tenía. Y cuando vio que se le estaba agotando la fe, lo dejó que se hundiera. ¿Para qué? Para que él aprendiera que iba a depender no de su fe, sino de la fe en aquel. ¡Aleluya! Ahora, ¿sabe usted que hay una corriente ahora de lo que le llaman la fe positiva? En teniendo fe. ¿Fe en qué? ¡Fe! Yo en un principio trabajé en un hospital español con mi hermano, que somos médicos los dos, y hacíamos cirugía ahí. Y todo el personal eran monjas españolas. Y no había modo por donde les entráramos nosotros con el evangelio. Los ajenos, no, que se ajenos, decía. Y en eso tuve una experiencia tremenda, tremenda. Y llegué contento al hospital esa mañana. Dije, oh, con esta se convierten todas las monjas juntas. Y les digo yo, me pasó esto y esto y esto y esto. Ah, sí, así. Entonces me dice una de las, la monja mayor, la madre superiora, me dice, bueno, como en teniendo fe, no se me va a olvidar esa frase, teniendo fe. Quiere decir que aunque sea en teniendo fe, aunque sea en una piedra, aunque sea en un ídolo, aunque sea en esto, aunque sea en otro, no. En teniendo fe en el autor de la fe. Que se llama Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Pero, no vaya usted a ser de los que hacen alarde de fe. Porque el alarde de fe no es fe. ¿Qué le digo con esto? Que si usted tiene fe en él, lo va a probar. Le va a probar la fe y va a salir incólume. Pero si es un alarde de fe, lo va a dejar. Lo va a dejar. Si hubiera sido alarde de fe el de Pedro, a Pedro lo que pasó es que se le agotó la fe en él. Pero ese no era alarde de fe, él se bajó con fe en la palabra que le dijo, ven. El Señor no lo podía dejar, porque era fe genuina. Pero cuando uno quita la mirada, como la sabiduría, la quita del autor. Usted ve que le dieron toda la sabiduría a Salomón,
y sabio y todo, se hundió como un tonto. No porque no le hubieran dado sabiduría, pero la quitó del autor y se la creyó de él y se hundió como un bellaco adorando ídolos cuadrúpedos de Egipto, hermano, porque las mujeres lo llevaban de la nariz a que se hincara. El Salomón, el hombre más sabio que ha habido en la tierra. Mire usted cómo la sabiduría, por eso los que se llenan de sabiduría de la tierra, ya no digo la del cielo, de la tierra, creen que lo saben todo. Y son los más fáciles de hundirse. Porque el que tiene más conocimiento tiene más dolor, dice Eclesiastés. Yo apelo, hermano, a que usted sepa y hágase más místico, está muy duro. Yo he tenido que decirle, Señor, hazme más místico. Estoy muy seco, muy duro. ¿Qué le digo con eso? Esto, mire, hermano. Seamos más místicos. Creamos que un acto de fe vale más que 20 batallas en la carne. Creamos que una chispa del Señor vale más que 1000 psicologías. Hay pastores enseñando psicología de los pulpos. Acabo de despachar a uno de ellos que tenía el cerro de libros así de psicología. Cuando le llegaban a consultar, aquí está, mire, cómprese uno, el siguiente tomo de psicología, psicología. Bueno, ¿qué estaba dando? ¿Psicología o cristianología? Porque creen que entendiendo fe, entendiendo sabiduría, como aquellos que dicen que se va a quitar usted su enfermedad solo imaginando que no la tiene. Ridículos. Y están no muy lejos de ser el ridículo de la fe positiva. Quieren engendrar mundos con una mente carnal, con una mente de la tierra, cuando el único que puede hacerlo está arriba en los cielos. ¿Es del hijo varón usted? ¿Es usted de cesárea divina? ¿Va a ser usted de cesárea divina? Que cuando vengan los horrores, ¿lo van a exceptuar? Ubíquese, hermano. Ubíquese. Le contaba que en una versión bíblica dice que los de la cesárea divina, los del hijo varón, que no nacieron de parto, tuvieron que atravesar la matriz. No tuvieron que recorrer el camino natural. El Evangelio es de punta a punta sobrenatural. Es la revelación de Dios a la tierra traída por Jesucristo. Él trajo la inmortalidad a los hombres, Él trajo todo, trajo la vida. No va a dejar a expensas del hombre que imagine lo que tiene que hacer aquí en la tierra. Si mire, hermano querido, si usted va a tomar Canaán un día, su alma, en el nombre de Jesús, si usted la va a tomar un día, no ose, no intente tomar su alma como no la hubiera tomado Josué. Ahí está Josué frente a Jericó. Vamos a tomar Canaán, somos los ejércitos de Dios. Todavía estuviera frente a las murallas si no llega el príncipe de los ejércitos de Jehová, que bajó y le dijo: Josué, vas a tomar Jericó. ¿Con qué? Venimos bien armados, traemos nuestra estrategia. No, Josué, mira, haz esto y 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 esto, y Jericó será de ustedes. Bendito sea Dios que Josué creyó y tuvo fe. Y empezaron a loquear, ¿verdad? Va de loquear dando vueltas. Y aleluya, como hacen aquí, allá en Washington, aleluya, allá en el retiro. Y las hermanitas ahí, cualquiera que nos mire, y estos. Si cuando yo, la primera vez que yo palmeé, dije yo, pero si yo atacaba esto como ridículo, ¿y qué estoy haciendo yo aquí? ¿Y qué estoy haciendo yo aquí? ¡Aleluya!
Y tengo un colega en Guatemala que lo sanó el Señor de cáncer para convertirlo. Y ese colega, compañero mío de estudios, le caía yo mal, por eso no estaba en ninguna, ni llegaba a la iglesia, por supuesto. Y me mandaba a decirlo, si no me cogía el teléfono y me decía, mira, yo te oí anoche predicando. Deja de estar asustando a la gente, hombre. Como me tenía confianza, me decía, ahí sí, soltá ya, vos caes mal, hombre. Y ahí con esa palmateadera de gente, no, hombre, me caes mal. Y pum, le cayó cáncer. Y se convirtió. Entonces lo tenía yo a unos cuantos metros, que llegaba temprano a la iglesia, estaba por ahí. A unos cuantos metros y estaban todos palmeando. Y él era el que más palmeaba y hasta se estiraba para arriba. Por... ¡Oh! Y decía yo, y lo miraba yo como para decirle, ¿te acordás, verdad? ¿Ah? ¡Aleluya! Había una... ¡Hay que vivir eso! ¡Hay que vivir eso! Había un hermano que en la iglesia donde estábamos, que era bien chiquita, la apedreaba todas las noches. Y si los hermanos se descuidaban, a ellos les caían las piedras, no solo en el techo. Después se convirtió, hermano. Y ahí estaba dentro de la iglesia y oía sonar las pedradas. Decía, esas son las que yo tiraba. Así. Porque solo experimentando. Creo que mi hermano pastor mencionaba esto. La misericordia es en la noche, porque es cuando la necesitamos. ¿La qué? La fidelidad, perdón. La fidelidad es en la noche. Pero la misericordia es en la mañana. Cuando amanece. Pero si usted solo está oyendo de celajes y de amaneceres que no ha visto, y de misericordias que no ha probado, y de fidelidades que han estado en usted, ¿qué está haciendo usted en los puntos? Alardes de fe. Y por eso se frustra. Por eso esta mañana, que es la última de esta serie, yo le invito a que pegue el salto opcional de ser del hijo, el hijo del hijo, y no solamente la simiente de la mujer, que va a ser vapuleada y que va a ser estremecida en la tribulación, con las citas que ya le di. Es mejor que usted ahora haga lo que hizo Rebeca, porque esa es mi base. Rebeca, le dijeron desde el cielo, y ella ni cuenta se dio, cuando llegue un viejito a hablarte, ahí le das agua al viejito y a sus camellos. Y Rebeca ni siquiera se dio cuenta, hermano, porque se quedó dormido eso en su corazón, pero esa era la señal de escogencia. Esa era candidata a la novia, a la esposa del hijo de Abraham. Y cuando llegó el criado, y solo déjeme decir eso, porque me gusta mucho graficar, y llega el viejito del cuento, y ella no se acordaba, porque era un asunto ancestral, un asunto de memoria genética. Pero ¿cómo la señaló Dios? Que tenía que decir, le doy agua, te doy agua a ti y a tus camellos. Y esa era ya, porque venía el viejito, y el viejito dice, vio un montón de muchachas hermosas, preciosas. No hallaba a quien escoger, por la nariz aquella, por la figura la otra. ¿Quién será para mi señor el hijo? Y es figura del Espíritu Santo. Ahora, están un montón de muchachas, ustedes saben, las muchachas que están aquí saben, las jovencitas. Ven un mozo de bigotito caído, hermoso, celeste,
y le dan lo que pida. Dame agua, toda la que quiera. ¿Verdad? Ya las conozco. Vaya, pero oiga bien, le mandaron un viejito para que saliera de sus entrañas, no del Eros, el decirle, te doy con mucho gusto y a tus cabellos. Esa era la contraseña. Entonces dice el criado, esta es, dice. Yo hubiera creído que era aquella y aquella, pero esta es. Y la otra ni cuenta se había dado. ¿Esta es qué? Pues ahí te digo después. Y se la llevó a casa, usted sabe la historia, pero yo quiero que note esto. Ahí está la candidata a esposa. ¿Cierto? ¿Cuántas eran? Bueno, ¿cuántas eran las que estaban en el pozo? No se sabe, pero eran bastantes. Esa era la hora de llegar al pozo. Todas las del pueblo, como ir a dar vueltas al parque, a mostrarse ahí en el pozo, pero no a los viejitos. ¿Por qué se fue con ese viejito? Porque tenía la contraseña. Para el espíritu fue fácil tomarla. Pero oiga bien, ¿por qué le dijeron, pero te quieres casar con ese que te cuento? ¿Por qué le preguntas si ya estaba escogida? Si ya estaba escogida, hermano, y no era ni de preguntarle. Si no, ya te vas, o por A o por B te vas, ya estás escogida. Pero ese no es el mensaje evangélico. El mensaje evangélico es, ¿te vas a casar? ¡Note! De entre los escogidos, se invita al matrimonio. ¿Acaso oyeron de matrimonio las demás doncellas? Fue la escogida. Venga acá, y eso si decía sí. Pero no le preguntaron si decía sí respecto a la contraseña, porque ya la traía. Si cuando esa mujer, hermano, como que yo no hubiera visto, era de talle esbelto, no cintura de cucaracha, sino talle esbelto, hermano. Y usted nota que el Espíritu Santo no hace culto para él porque no quería ella para él, sino para el Hijo. Va, pero aquí hay un montón de doctrina en eso. Pero oiga esta parte. Entonces viene y llega la jovencita con el viejito a la casa. Y dice la mamá al papá, y mira, a un viejito trae. No trae al príncipe azul. Solo que lo llevaba en la mente al príncipe, porque se lo estaba describiendo el viejito. Pero resulta que todos dijeron, pero ¿cómo, hija? Sobre todo el papá le había puesto la cara agria, y la mamá le dijo, hijita, cuidado, te enamoras de un desconocido. Cuidado, te vas a ir con a ver qué cuento te trae este viejito aquí. Pero entonces el viejito les empezó a contar a los familiares cómo había sido el encuentro. ¿Cómo estaba el plan? Y entonces dijeron la familia entera, de Dios es esto. Nos va a doler mucho, pero que se vaya con él. La vamos a entregar. Porque solo con, esa es la convicción del Espíritu. Pero aquella era familia de Dios, porque era familia de Abraham. Pero Rebeca fue preguntada aparte. Yo quiero que lo note. Preguntada aparte, ¿te quieres casar con el hijo? Porque si no te vas a quedar como familia nada más. Junto con tu gente. Salva, pero no novia. Ah, ahora voy al punto. Entonces la familia actuó como está actuando mucha gente hoy. Está bien, que se vaya porque eso es de Dios. Pero dentro de 10 días quieren fechar el día de la boda. El Señor viene en el 96, viene en el 40, viene en el 88,
viene en el 89, y así van contando uno por uno, se van atrasando y adelantando. Una vez el Señor me dijo, cuidado cuentas, cuidado, cuidado fechas, porque todos los que fechen se van a equivocar, porque yo voy a venir el día que menos lo piense. Aleluya. Por eso no dejaron que los familiares pusieran la fecha de la boda, sino que el Espíritu Santo la puso. Dijo, ¿quieres irte? Sí, dijo la Rebequita. A los camellos, dijo. No 10 días, ¿qué 10 días? A los camellos. Si no esta me la quitan, si no me la suben los camellos. Entonces, ese es el traslado horizontal. Ya está predestinada. Ahí no la baja nadie. No la bajó papá, mamá, nadie. No la toca. ¡Aleluya! Aleluya. El problema era antes. Aleluya. El problema hubiera sido si se queda 10 días. Ahí se hubiera podido hacer atrás. Pero media vez subió a los camellos. Ahí iba el criado, ahí iban las doncellas, ahí iba la nodriza, ahí iba todo el mundo menos la familia. La familia se quedó para después. Y allá va y todavía no ve a su señor, sino que cansada ya llevaba la forma del camello a la pobre. Vuelta y vuelta. Largo como un viaje a Israel, ¿verdad? En avión. Ah. Pero en eso, mira, ¿quién es ese que viene ahí? Y miren, déjenme imaginar, a mí me gusta imaginar, hermano. Dije yo, bueno, si hubiera ido ahí, digo yo, ¿y quién es ese que viene ahí? Escucha. Le pareció más grande y más hermoso que lo que le había dicho yo. Y ha de haber pensado que ese no era, que era otro que le iban a dar. Y con miedo preguntó, ¿quién es ese? Me gusta más ese. Porque nunca la imaginación nos va a dar, como dijo la reina de Sabá con Salomón. Cuando ya te vi, Salomón, dijo, no me habían dicho ni la mitad. Entonces, cuando Rebeca vio al varón y que le dijo el criado, ese es del que te habla, él es tu señor, se tiró del camello y se cubrió. Por eso el Señor me dijo con ese pasaje hace años, la iglesia verdadera, la esposa del Cordero, va a ir cubierta. Cobertura. Y me dijo el Espíritu Santo, en ese tiempo vas a ver a la iglesia falsa quitarse el velo y después les van a devolver el nombre, me dijo. Y todavía no habían dado la orden de que las mujeres se quitaran el velo en las iglesias católicas. Meses después, la orden papal, que ya no tuvieran velo. Ya me lo había dicho el Señor. Y me dijo, la iglesia falsa se va a quitar el velo y se nos va a devolver a la iglesia arrebatada. Y le va a devolver el nombre. Y el Señor empezó a hablar a mi corazón, que no le pongamos nombre a la iglesia de Cristo. Ya lo tiene. Y que ellos van a soltar lo de cristianos y se van a quedar como romanos. Ellos dicen que para diferenciarnos a nosotros, los cristianos, como en los tiempos de la Roma imperial, los cristianos y los romanos. Ay, hermano, hay más, pero... inclusive el último de los líderes de ellos se va a llamar romano. Cierra sus ojos.